Chile es un territorio crudo, con un mar fuertísimo de olas todo el año. Un escenario de fuerte identidad. El que corre olas vive en diálogo con esta naturaleza fuerte, plena de belleza a veces y peligrosa tantas otras. Y aquí asoma su rostro con frecuencia. No es fácil la relación. Los que se internan en ella deben vivir muy alertas. El surfista chileno conoce su costa y sabe interpretar los movimientos del mar. En ese viaje constante, él forja una relación ligada al mundo marino, su naturaleza y las personas que viven en él. Y es que el mar es un signo identitario del país, desde siempre. Sus playas, mariscos, caletas e islas tienen un lugar preferente en el imaginario de Chile. Por eso es que quienes lo navegan, nadan, bucean o surfean, son también constructores de su identidad. A lo largo del tiempo se formó en Chile una cultura del surf, con ciertos códigos de conducta, una disciplina interior para dialogar con el mar y saber compartirlo con otros. El mundo del surf ahora viene cambiando rápido. ¿Sobrevivirá ese conocimiento a los nuevos tiempos? Entre los forjadores de esa cultura hay uno reconocido como maestro por sus pares, uno que abrió caminos con su ejemplo. Tengo recuerdo de haber estado todo el día bañándome en la caleta de pescadores de Horcón. Esperaba cuando salían los botes, esperaba cuando salían con los sacos de macha con mucha abundancia. Comíamos mariscos crudos todo el día, pescado. Creo que desde el año siempre estuve rodeado de pescadores y artesanos y siempre estuve conectado con el mar, con la naturaleza. A los 12 años empecé a surfear por una lesión, porque antes me gustaba mucho jugar a la pelota. Entonces fui al doctor y me dijeron que por el crecimiento tenía que parar un año de trotar, de jugar a la pelota y todo. Tuve la suerte de que mis amigos eran amigos de los primeros surfistas de Chile. Álvaro Abarca, el Icha Tapia, Calabi Cuña y el Lucho Tello. Eran bien amigos de mis papás y Álvaro Abarca vivía en Horcón. Y recuerdo que un día me dijo, ven a buscar una tabla de surf si quieres aprender a mi casa. Fuimos abajo de su casa y ahí tenía varias tablas bien antiguas, bien amarillas. Me dijo, ya, te voy a prestar una de estas. Y dije, ya, bacán, voy a aprender a surfear. Ya, ¿me puedo llevar la tabla? No, me dijo, todavía no. Hay que arreglar primero la tabla. Tienes que ir a Quintero, al club de yate, conseguir resina y fibra de vidrio y ahí vuelve. Fui en bus, me acuerdo, a Quintero. Recuerdo que mi mamá me acompañó. Mi mamá siempre me apoyaba con mi papá. De ahí volví donde el Álvaro y me enseñó a arreglar tabla. Era una tabla de Nibor con dos quillas, bien ancha, debe haber sido como 5 o 6. Y partí a una ola que está ahí mismo en Horcón, que es una ola que se llama el Clarón. Me agarré una ola ya reventada, más abajo, ¿no? Desde el principio, un espumón y me pude parar. Me pude parar y estuve todo el día en el agua. Y me acuerdo que las primeras olas fueron derechito y ya en la tarde recuerdo que estaba corriendo olas de lado. El primer día, a los 12 años, creo que era el año 92. De ese día nunca más paré. Yo creo que
No ha pasado ni un día que no haya despertado pensando en el surf, en correr ola. Así fuimos haciendo un grupo de amigos, de llevar el surf a hacer una carrera, a hacer un sueño de ser surfista profesional, que recuerdo que al principio te miraban como bicho raro en Chile. O te decían que en Chile no había olas, que hacía mucho frío, que las olas eran en Hawái. Entonces a veces desmotivaba, pero al mismo tiempo uno con más ganas quería salir adelante. Así fue pasando el tiempo hasta que empezamos a surfear harto Punta de Lobo, Los Morros. Recuerdo una marejada bien grande que fuimos a surfear por pasarlo bien, por disfrutar. Y esperábamos una hora en Los Morros para poder entrar. Ese día todos corrimos olas grandes, recuerdo. El Merelo, el Ramón, salió una ola increíble. Vi una pared gigante que se venía encima mío y como que dudé al principio un poco en agarrarla porque la vi bien grande la ola, pero cuando vi que era una ola perfecta dije ya, tengo que agarrarla nomás, y que con fe me di la vuelta, la remé con todo y era como una montaña rusa que no terminaba nunca, así una ola, un drop muy largo. Esta imagen dio la vuelta al mundo. No fue en Australia, tampoco en Estados Unidos o Hawái. El pasado 14 de agosto, Diego Medina hizo historia al correr esta ola de 8 metros de altura en Punta de Lobos, Pichilemu. El arriesgado surfista fue Diego Medina, que sin más ayuda que su tabla, entró a la pared líquida y la venció. Me dieron un buen premio, con eso me pude comprar un terreno acá en Punta de Lobos, en la playa. Siempre era un sueño poder vivir aquí.
y lo pude hacer, puedo vivir acá en Pichilemu, Punta Lobo, con mi familia. Ahora tengo dos hijos, mi mujer. Estoy muy contento, muy agradecido también de que la naturaleza, el mar, me haya dado todo. Creo que todo también ha sido por la perseverancia, el esfuerzo, el respeto también al mar. Y eso, ahora estamos disfrutando todo lo que se sembró en todos esos años. Salud. Me emociona igual un poco. Thank you.
fue la persona que, siendo muy buen surfista de alto performance y muy bueno para competir, también era una persona y sigue siendo con mucha alma, con mucho soul, con un estilo así impresionante, muy relajado, muy buena persona fuera y dentro del agua, muy competitivo, pero caballero, humilde como nadie, así. Y lo que lo ha convertido en uno de los surfistas más queridos y yo diría que el surfista favorito de la gran mayoría de los surfistas chilenos de todos los tiempos, así, por su manera de fluir y de disfrutar y de compartir y de surfear como los dioses. Creo que todo ese esfuerzo que le pusimos en esa generación de surfistas, en esa época de viajar en bus 30 horas, de a veces dormir en los paraderos, pasar una noche con frío, ir a Curanípe, quedarse en la carretera, en San Fernando, en Rancagua, esperando una conexión, nos sirvió mucho porque cuando nos tocaban las olas buenas, cuando las olas estaban grandes, daba miedo, teníamos tantas ganas de aprovechar el momento que lo disfrutábamos al máximo. Thank you.
¿Y la, ¿no? La segunda, una hidroagil. Bueno, así, perfecto, sí. Flotador. La media pieza, bueno, sí. Imagina así un día dentro de la comida, sí. Azul así, chupadazo. Soy un gran admirador de Diego, me parece una gran persona, tiene un espíritu enorme, colaborativo, ha ayudado mucho a las nuevas generaciones, así que eso, un gran personaje el que tenemos aquí, Diego Medina. Thank you.
Thank you.